Bienvenidos al programa de Yo Soy Jerry y estos son algunos de los eventos que podrás disfrutar durante este fin de mes en Puebla. ¡Chécalos! Para arrancar la semana puedes apoyar el teatro poblano yendo a La Doble Vida de Rosa la Cabezona, una puesta en escena que narra temas de amor y de la sexualidad, así como la búsqueda por encontrarse a uno mismo. ¡No te la pierdas! En la mitad de semana puedes ponerle un poquito de música porque el flautista Eduardo Muñoz y la pianista Misa Ito presentan un concierto de flauta y piano. El repertorio comprende música del periodo barroco, romántico, impresionista y moderno francés. Aprovecha el inicio del fin de semana o cualquier día menos domingo hasta el 10 de noviembre y lánzate a ver el cumpleaños de Carlota, exposición donde el público infantil podrá conocer a Carlota y Maximiliano no como figuras históricas sino como personas comprometidas con su trabajo. El sábado, el romanticismo y el gran talento de Edith Márquez se apoderará de nuestra Pueblita la Bella porque ofrecerá a los poblanos un imperdible concierto que se desprende de su gira Contigo Tour. Es en este donde podremos escuchar sus más recientes canciones y todos los éxitos de su historia musical. No faltes. Y estos son los estrenos que podrás encontrar en cines a partir de este fin de semana. Las comedias Yesterday y Como si fuera la primera vez, la peli de acción Agente bajo fuego, el drama Primer año y la peli de ciencia ficción Highlights.